vamos a estar haciendo un recorrido. Invito a todos los miembros de la comunidad universitaria y a los miembros de la ciudad de Río Cuarto. El lunes 27 de marzo a las 10 de la mañana. Este es un recorrido que hacemos por distintos sitios de la universidad, aproximadamente 10 sitios de la universidad relacionados con vulneraciones a los derechos humanos, desde la Rotonda Agustín Tosco. Bueno, son 10 sitios. Terminamos en AGD, en memoria de docentes detenidos desaparecidos. Y lo enmarcamos, enmarcamos esta actividad, digamos, en lo que es obviamente el mes de donde se llevan las actividades de marzo, particularmente el 24 de marzo, y también en lo que es a los 40 años de la recuperación de la democracia. Es importante que la comunidad universitaria participe en este recorrido. Sabemos que el campus es muy grande, son muchos los lugares donde se representa esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia a través de diferentes cosas, de murales, de hitos, de esculturas. Imagino que de eso se trata este recorrido. Sí. Es un recorrido que hemos hecho, si querés te menciono alguno. Bueno, arrancamos la Rotonda Agustín Tosco, vamos al mural de las mujeres embarazadas que está realizado en el marco de una acción política que realizó Madres de Plaza de Mayo, vamos a la biblioteca Filioia en conmemoración de lo que fue la quema de libros, repudio obviamente. Vamos a la Plaza de la Militancia, es otro de los lugares. Este año también incorporamos un lugar propuesto por una de las organizaciones que conforman el observatorio, que se llama Ciencia Digna, el lugar por el que pasamos, que es en conmemoración a Andrés Carrasco, que fue un investigador del CONICET, que investigó los efectos de los agrotóxicos en distintos pueblos, ciudades. Bueno, y esta actividad está hecha por las distintas organizaciones que conforman el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, ¿no? Bueno, y en cada uno de esos sitios, cada una de estas organizaciones, que va a la Comisión Municipal de la Memoria, Defensoría del Pueblo, APDH, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, bueno, cada una de estas organizaciones, AGD, va a estar diciendo unas breves palabras en cada uno de estos sitios, ¿no? En alguna manera intentando recordar la importancia de conmemorar, digamos, decirle no al terrorismo de Estado, a la ruptura del pacto democrático, pero también no solamente cuestiones referidas a la memoria, la verdad y la justicia, sino también pensar un poco en cómo actualizar la problemática de los derechos humanos en un presente, ¿no?